Hola, soy Ángela Reyes y le doy la bienvenida a Temas de Mujer. Hoy vamos a tratar un tema muy contingente que tiene muy aproblemados a padres y apoderados. Un tema que afecta fundamentalmente a los niños, pero también a adolescentes y también a algunos adultos. Vamos a conversar respecto al déficit atencional. Según estudios de la Universidad de Barcelona junto con su símil de Estados Unidos, han mostrado cifras bastante preocupantes que nos dicen de que en Chile el diagnóstico de déficit atencional ha subido un 50% en 4 años, lo cual nos preocupa mucho. De este y otros temas vamos a hablar con nuestra psicopedagoga, nuestra amiga Thais Olivera. Hola, Thais. Hola, un gusto. ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Thais, vamos a comenzar primero con lo básico. ¿Qué cosa que hace un psicopedagogo? ¿Cuál es el rol del psicopedagogo? Bueno, eso es bien importante aclararlo porque hoy en día se tiene muy enmarcado al psicopedagogo en el ámbito curricular, es decir, dentro de un colegio. Y en realidad nuestro fuerte está en la parte clínica, porque es ahí donde podemos presentar un tratamiento más personalizado para estos chicos, principalmente para el tema de hoy, que es el déficit atencional, que requiere de un lugar con cero factor distractor y con mucho más ayuda y mucho más apoyo, ¿ya? Pero en sí el psicopedagogo está preparado para todo lo que tenga que rodear el aprendizaje, desde la primera infancia, desde el nacimiento hasta la edad mayor. Por ejemplo, adultos mayores, principalmente hoy se ven adultos mayores, ¿ya? Que es donde uno hace el entrenamiento del cerebro. Sabemos que nuestro cerebro es un músculo y requiere que este se vaya entrenando, ¿ya? Requiere que este tenga una mantención también, para que este no se vaya perdiendo, porque tenemos grandes trastornos de la mente que son los Alzheimer hoy en día, las esclerosis, y que no se ven. O sea, como músculo tú tienes que plantearle un plan de entrenamiento con un personal training al cuerpo. Exacto, y eso vendría a ser como el psicopedagogo para el aprendizaje del cerebro, ¿ya? Perfecto. Eso más que nada hacemos los psicopedagogos. Estamos los psicopedagogos clínicos, los de comunidad, los sociales y los del colegio, ¿ya? Y ustedes, por ejemplo, tienen que ver con todo lo que sea, entonces, por lo que entiendo. Trastornos del aprendizaje. Yeah. Tampoco tenemos que centrarnos solo en la problemática, ¿ya? El psicopedagogo también puede hacer prevención, ya, al igual que el doctor. Yeah. ¿A qué me refiero con esto? Es bueno llevar al alumno o al niño o ya sea al adulto mayor para una estimulación cognitiva. Por ejemplo, es lo que te iba a preguntar, ¿uno tiene que esperar, por ejemplo, que sea el profesor que derive al niño psicopedagogo, o se puede tomar la iniciativa y decir, ¿sabes qué? Me da la impresión de que no está aprendiendo bien, de que, no sé, a lo mejor tiene problemas de lectura, lo voy a llevar yo. ¿Puede tomar la iniciativa? Muy bien, sí, uno puede tomar la iniciativa y de hecho sería súper bueno que los papitos nos adelantáramos un poco a ese proceso, ¿ya? Porque son las famosas técnicas y metodologías de estudio, que hoy en día nadie se preocupa, ¿verdad? Yo creo que como mamá jamás me he dicho, ay, voy a llevar a mi hijo a que lo ayuden a que tenga técnicas. Eso no lo vemos. A que aprenda a estudiar, a que sepa cómo enfocarse en los libros, porque a veces están, no sé, pues 2 horas y no aprenden. Eso, y te has pensado que, por ejemplo, nosotros tenemos fortalezas para aprender. Somos más visuales, o quizás aprendemos de una forma más auditiva. ¿Ustedes detectan mejor eso? Exacto, una prueba para detectar esto, todo está como estandarizado, y a través de eso podemos darle técnicas que el niño va a aprender de mejor manera. Y Thais, respecto a este mismo tema, entrando ya al tema que nos convoca y de que el déficit atencional, a mí me llamó mucho la atención esto de que en 4 años hubiera aumentado tanto el diagnóstico de déficit atencional. ¿Qué se entiende por déficit atencional? Ya, bien, establezcamos entonces lo que es el trastorno en sí, ¿ya? El TDA, que es lo que llamamos, que puede ser TDAH o TDA pasivo, ¿ya? Que tiene que ver con la hiperactividad o la tranquilidad. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿Qué es el déficit atencional? El con H, con hiperactividad. Con hiperactividad. ¿A eso te refieres? Sí, y el pasivo ya es el niño casi momia dentro de la sala, ¿ya? Ese que está tranquilito y nadie lo ve. ¿Puede haber déficit atencional un niño que sea muy tranquilo? Exacto, y es el más riesgoso también, ¿ya? Así que ojo los papitos que tengan sus niños que son como muy tranquilitos, pero que tampoco tengan un rendimiento muy bueno y sienten que tienen mucha distractibilidad, son niños con déficit atencional pasivo. ¿Y qué pasa? El profesor no se preocupa en el sentido porque está tranquilo. Claro. Entonces, yo creo que no se está portando mal, entonces no tiene un problema. Y en realidad sí, pues, son niños que más ayuda necesitan, ¿ya? ¿Cómo hago yo en casa, la mamá que no está viendo, el papá que está preocupado o el apoderado, porque a veces puede estar a cargo de un niño? ¿Cómo detecto yo o empiezo a preocuparme, saber
puede o no puede tener déficit atencional? ¿Cuáles son los síntomas principales? Como decía, lo vamos a dividir en dos. Yeah. Veamos primero el con hiperactividad, que es más fácil de detectar. ¿Es más común también? Sí, también es el más común. Yeah. Y así como... Es un niño que no tiene control de sus acciones, ¿ya? Yeah. Es un niño que definitivamente necesita estar en movimiento constante, que tiene sincinesias. Las sincinesias son movimientos constantes que uno hace con ciertas partes del cuerpo, ya sea mover el pie, ya no ya puede estar así tranquilo, ya sea la manito, el lápiz, ese tipo de cosas son sincinesias que presentan los menores, ¿ya? Eso es el primer paso. Si veo que mi hijo tiene 10 minutos que puede concentrarse, leer un texto y de repente pasó el mínimo factor distractor y lo miró, también es algo que nos indica un déficit atencional. Y lo más importante es la impulsividad que tienen estos niños, ya sean pasivos o hiperactivos, no tienen un control o un filtro. Ellos tienen la necesidad de decirlo, así como, no, como la película Sin Filtro, que uno tiene como las ganas de llegar y mandar todo. Así, estos niños son así porque ellos no tienen el control inhibitorio desarrollado, ¿cierto? No la piensan, sino que actúan solamente en emoción pura. Exacto, ellos son más emocionales. Eso. Ya, y por ejemplo, estamos ante un niño que presenta más o menos esta característica. Uh-huh. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me da susto de que a lo mejor es netamente hiperactivo, pero no tiene un déficit atencional que lo pueda llevar a medicarse. Esa es como la preocupación que existe ahora de la sobremedicación, claro, el sobrediagnóstico. Exacto. ¿Cómo ¿qué pasa? Vivido? Hemos abusado un poco del diagnóstico, ¿ya? Uh-huh. No existe una prueba o no existe un examen médico que me pueda detectar el déficit atencional, porque no hay un factor biológico que pueda decirse, tiene una venita mal en el cerebro, entonces tiene... Claro, o la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el neurólogo, claro, va a aplicar ciertas pruebas, va a pedir ayuda del profesor, va a pedir un profesional aparte, para que en conjunto se haga la decisión final. ¿Ya? O sea, es interdisciplinar. ¿Cuándo tengo que medicarlo? Cuando de verdad su control de su cuerpo ya no dé basto. Cuando de verdad sea un niño que lo tengas corriendo todo el día y no se canse y se golpee y no le duele, ahí claro, vamos a requerir ayuda de los fármacos. Como psicopedagoga y de forma muy personal, pienso que hay que acudir a otros tipos de ayudas. Eso te iba a preguntar. Me imagino que no solamente los fármacos, yo leía también que al igual, por ejemplo, que los niños autistas, una buena dieta también ayuda para que algunos signos bajen. Así es. ¿Cierto? De hecho, bueno, hoy en día está muy en boga lo que son las neurociencias, ¿ya? Que finalmente están estudiando el cerebro como tal, la cajita negra que tenemos ahí, que al final de cuentas no se ha descubierto del todo. Y nos han dicho que la base del aprendizaje, la base de una buena vida, es la rutina que uno pueda tener de sueño y de alimentación. Bien. Un niño que no duerme bien y un niño que tiene trastornos en el sueño, posiblemente vaya a tener un déficit atencional. ¿Por qué? Porque no estoy descansando el músculo como corresponde, ¿ya? Uh-huh. Y va a seguir pasando esto de tener que estar activo todo el día, porque tengo ese cerebro ahí, como que, ¿qué tengo que hacer ahora? Claro. Y también tiene que ver, por ejemplo, yo entiendo que las azúcares también te incentivan en la hiperactividad. Claro. Entonces a esos niños les bajan todo lo que tiene que ver con azúcar, con gluten. O sea, también eso ayuda. Sí, el gluten ayuda mucho en bajarlo. Bueno, en realidad el ser humano no tiene esa necesidad de consumir un azúcar tan constante. Claro. O el gluten, o ciertas cosas que consumimos hoy abusivamente y que en realidad no nos producen ningún aporte dentro del cuerpo. Uh-huh. Y más a estos chicos que ya tienen sus niveles altísimos. Extra. Entonces, si los estamos incentivando a que los tengan, posiblemente también estamos haciendo un daño. ¿Y qué otros tratamientos pueden haber previo o para no llegar al tema farmacológico? Están las terapias alternativas, que serían las flores de Bach y todo esto del yoga, lo que tiene que ver con la relajación en sí, ¿ya? Uh-huh. Y ya como tratamiento e intervención psicopedagógica, lo ideal es un entrenamiento de la atención. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es eso? Sí, son una serie de ejercicios como el PNL, que antes se hacía, que era la programación neurolingüística del cerebro. Ah, perfecto. Eso lo ubico. Sí. Entonces, antes se hacía eso y nosotros teníamos como una mejor memoria, mejor desarrollo. Lo mismo se hace con la atención. Se hacen terapias donde el niño tiene que focalizar, encontrar estímulos e ir descubriendo de a poco este mundo de concentrarme en algo solamente y saber dividir mi atención.
porque el ser humano tiene variados tipos de atención, ¿ya? Tenemos la atención selectiva, tenemos la atención diversa, tenemos varios tipos de atención que van requiriendo, que nuestro cuerpo va utilizando a medida. ¿Pero existe un entrenamiento entonces para la atención? Exactamente, existe un entrenamiento para la atención, un entrenamiento para la memoria, un entrenamiento para el pensamiento. Y por ejemplo, este entrenamiento para la atención, es un tema de muy largo alcance. ¿Cuántas aproximadamente en un niño más o menos hiperactivo mediano? Te lo voy a poner como un ejemplo, sí, así, súper entretenido. Yo hice mi tesis en el adulto mayor, ¿ya? Nosotros trabajábamos en un hogar X de Calama y empezamos con adultos que en verdad tú le decías, hola Juanito, hola hija, y al otro día venías, hola Juanito, ¿quién es usted? Entonces empezamos con ellos en 3 meses. En esos 3 meses se hizo arduo entrenamiento de la memoria, la atención y todos los procesos cognitivos que ellos requerían. Eran en la mañana y en las tardes. Después de eso, las personas que se encontraban con un déficit más o menos moderado pasaron a normales. Ah, perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso tú insistías tanto al principio que el cerebro es un músculo. Exacto. Que tienes que entrenar, no hay que dejar que se atrofie, que se quede. Exactamente, porque pasa, es normal, el ser humano se va a ir desgastando. Pero si lo entrenamos bien, vamos a durar mejor, no más. Y tú les estás dando las herramientas también, porque me imagino que cuando entrenan a los niños, por ejemplo, en este tema de la atención, le dices cómo hacerlo, le dices a los papás también para que lo sigan haciendo en sus casas. Y al final eres el personal training que al final ellos siguen después entrenándose solos y manteniendo. Sí, pero ahí te tocaste un buen punto, ¿eh? Suele suceder que, claro, lo llevo al psicopedagogo, hago todo este entrenamiento como dices tú, pero llego a la casa y me voy a jugar play, o me pesco el celular, o estoy en la tablet. Papá, hay que tener ojo con estos videojuegos, que son el detonante del déficit atencional en sí. No digo que el niño que juegue Play todo el día va a tener, pero sí vamos a tener una selección de estímulos sumamente perdidas. Y estás aumentando las posibilidades de que el niño presente el problema. Y si el profesional dice, esta es la tarea que tiene que hacer una vez al día, esa es la tarea que hay que hacer una vez al día. Esa es la tarea para los papás. ¿Hicieron la tarea? Sí, pero toda junta el viernes. No, pues no va a funcionar. Esto es un entrenamiento serio que tiene que llevar como un control. Y tú decías, empieza desde chiquitito, o sea, si yo, por ejemplo, me doy cuenta, tengo, no sé, un hijo de 3 años, y yo estoy viendo, por ejemplo, que no habla todavía, que no dice las palabras, que el chiquitito, no sé, pues de mi vecina, ya habla, ya se comunica. ¿Yo tomo la decisión y lo puedo llevar así tan chiquitito? Sí, podemos llevarlo. Más que nada, lo que la parte del lenguaje, siempre es ideal tener el apoyo del fonoaudiólogo, ¿ya? Que es el profesional más adecuado para esto, porque al final de cuentas es el que se encarga de toda esta, la parte lingüística. Pero sí, si veo a un chiquitito, tengo un niño de 3 años que de verdad no logra comportarse, que si lo llevo a un restaurante y bota todas las comidas y ese tipo de cosas, ya estamos creando un niño con un posible hiperactividad. Y que va a tener problemas en el control. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las causas? O sea, ¿se puede evitar el déficit atencional poniendo atención a algunas cosas? ¿O se va a presentar de todas maneras por algún tema genético, por ejemplo? Como decía antes, todavía no hay nada que nos hable de la forma biológica del déficit atencional, ¿ya? Por lo general, y en la gran mayoría de los casos, vemos niños con déficit atencional que no tienen rutina dentro de sus hogares. ¿Ya? Desorden. Claro, que tengo... Es terrible, pero que tenga un papá o una mamá que por lo general pasa más tiempo trabajando, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿ya? Niños que todavía duermen con sus papitos hasta una edad más grandecita que no corresponde. Niños que consumen mucho azúcar, que tienen una alimentación desordenada. Entonces, si tú te fijas en esos hitos, todos tienen que ver con el desorden en sus vidas. Claro. Y si más los temas que tú decías de la tablet, de los juegos de video. Si bien es cierto, hay algo genético que todavía se está investigando, que son los niños que nacen por asfixia, ¿ya? Niños que nacen con asfixia, con sufrimiento fetal, o que la mamá haya pasado una depresión muy fuerte en el embarazo, lo más probable es que también puedan acudir a esto. Sí, ¿por qué? Porque, como sabemos, todo esto está ligado. Nosotros a nuestro bebé estamos estrictamente ligados. Todo le afecta, incluso la música que te escucha. Exactamente. Sí. Entonces, también vamos a tener ahí un niño que va a estar desarrollándose en un mal momento. Y estáis una pregunta así como bien dura en ese sentido. Porque dentro de la investigación de todo, y hablando de este tema sobre diagnóstico, di con el famoso sobrino nieto de Sigmund Freud. Claro, y él decía que no existe el déficit atencional. Dice, a ver, te lo voy a leer. Es un invento de esta sociedad de la inmediatez que vivimos y nos lleva a una hipermedicación de los niños. ¿Qué,
¿Es real? ¿No es real? Es como bastante complejo el tema. Sí, para esto te voy a dar una información también importante. Cuando este caballero que inventó el déficit atencional y dijo todo este tema, que lo había investigado, claro, antes de fallecer, porque ya no está, él dice que no existe. Que no existe. En realidad era algo de la industria farmacológica. ¿Ya? Fuerte. Fuertísimo. Mm. Y también es súper importante decir que en Francia existe el 3% de personas que son diagnosticadas como déficit atencional. Poquitísimo. Nada. Hablando que Francia es en magnitud de personas. Exactamente. Yo entiendo que nosotros hasta el 2013 llevamos como el 9 al 10% en niños. Uh-huh. Solamente en niños. Claro. Que eso todavía no nos metemos a hablar lo que es el déficit atencional de adultos. Claro. Entonces, ¿por qué uno se pregunta y por qué en ellos no pasa? ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que, ya poniéndonos un poco más técnicos, existe un manual que se juntan ciertos doctores, la gran mayoría estadounidense, que se llama DSM-5. Yeah. Y ahí estipula ciertas cositas, ciertas características como para que se pueda diagnosticar el déficit atencional. Y el déficit atencional es el trastorno más fácil de diagnosticar. Se mueve mucho, no presta atención en clases, desordena déficit atencional. Ah, perfecto. ¿Qué se ocupa en Francia? Se ocupa el CES, donde existen muchas más causales para poder tener un déficit atencional. Se aplican muchas más pruebas para poder entenderlo, ¿ya? Entonces, ¿hemos abusado de esto? Sí, hemos abusado. Mm. Quizás no nos hemos puesto a investigar como corresponde y el déficit atencional tenga más que ver con niños aburridos, que decía María en algún momento. Eso es lo que te iba a decir. Uh-huh. Niño puede ser hiperactivo, puede ser movido, pero no necesariamente tiene déficit. No, a lo mejor es un niño que tiene necesidad de más cosas, de aprender más rápido, claro. ¿Ya? Por lo general, los déficits atencionales son sumamente inteligentes. Lo que pasa es que tienen un ritmo mucho más cortito de aprender. Entonces, tengo 15 minutos para entender esta materia, para metérmela en la cabeza, y después tengo 15 minutos más para jugar. Eso más sujeto a los estímulos. Claro, así como, sí. Quiero salir a hacer todo a la vez. ¿Cómo lidiar con estos niños? Por ejemplo, el papá en la casa, la mamá en la casa. Se estresa, se asusta. Además, lo que tú decías al principio, o sea, lamentablemente en la sociedad actual ya los papás no tienen el tiempo que tenían antes, ya los roles se cruzan, uh-huh. Ya tenemos muchas mamás que son mamás y papás, etcétera. Entonces, exacto. No está las horas en tiempo para dedicarle a los niños. ¿Cómo hacer que el poco tiempo rinda más? Lo ideal es que aprovechemos los recursos de hoy en día, que son las academias que antes no teníamos mayor acceso y hoy en día existen. La academia de los colegios, academia claro. De música, ese tipo de cosas. Incluso hoy en día existen muchas academias municipales que uno puede aprovechar y a través de eso crearles una rutina. Lo que le enseño a todos mis pacientes. ¿A qué hora se levanta? Ya, ¿nos levantamos a las 7:30? Ok, a las 7:30 me levanto, voy al baño, me lavo la carita, hago mis cosas, tomo desayuno, me cepillo los dientes, me preparo, me voy al colegio. Bien, ahí tengo una rutina estipulada. Llego del colegio, si es que almuerzo, hago mis cositas y le doy un tiempo de ocio. Porque si yo lo hago llegar del colegio y hacer tareas, lo perdiste. Claro. Entonces, hago las tareas, o sea, hago los juguetes, todo lo que yo quiera, tratar de que todo lo que no tenga video, claro, todo lo que sea de videojuego sea de máximo una hora y media. Y ya. No tan tarde, tengo entendido, porque no quedan sobreestimulados, ¿no? No pueden dormir. Exactamente. De hecho, es necesario que si te acuestas a las 9:30, desde las 8 en adelante, tu cerebro ya esté casi inactivo. Perfecto. ¿Ya? ¿A qué me refiero con inactivo? Con cosas que no me vayan a estimular demasiado. No hacer ejercicios, por ejemplo. Las personas que hacen ejercicios de noche duermen muy mal. Es verdad. Porque a veces y es triste, pero es verdad. Las personas que tienden a estar en el computador hasta tarde, ya los niños que juegan videojuegos, que ven televisión, por eso se recomienda que la televisión esté en la pieza. ¿Ya? Claro. Sé que casi nadie lo incumple, de hecho no lo cumplo mucho, pero la idea es ese. Entonces nuestro cerebro ya se va preparando para y empezar a bajar las luces, no tenerlas muy altas. Entonces ya mi cerebro va diciendo, ok, llegó la hora de descansar, leer de noche, esas cosas nos hacen bien, porque nuestro cerebro ya se va relajando. O sea, ¿y qué vamos a hacer, por ejemplo? Tenemos ya, este niño es hiperactivo. Uh-huh. Ya, definitivamente sabemos que tiene déficit atencional. Entendemos que sí, que no es un mal diagnóstico, etcétera. Yeah. Los papás muchas veces se aterran ante el diagnóstico. Así es. Y como tú decías, encuentro súper bueno decir, no es
No es que sean menos inteligentes, al contrario, incluso muchas veces son más inteligentes, o sea, también se asustan de que es una enfermedad mental, entre comillas. Y no, en realidad no lo es, no tiene que ver con nuestra parte como psíquica, por así decirlo, tiene más que ver con nuestros controles, con aprender que yo me puedo controlar. ¿Y cuáles son las consecuencias de un déficit atencional no controlado, no atendido? Ahí llegamos al adulto. No sé si te ha pasado, pero hay veces que estoy conversando. Voy a la cocina y voy a abrir el refrigerador y pienso, yo venía a buscar algo. Ay, eso pasa muy seguido. ¿Qué venía a buscar yo? Ya, eso tiene mucho que ver con nuestro déficit atencional que no se cuidó, ¿ya? Porque en nuestro tiempo no... Simplemente no existía y se corregía con la chala el déficit atencional. La chancleta. Entonces, pero pasa mucho que hoy en día nosotros nos vemos como prácticamente atrapados por la tecnología o por nuestro sistema de vida como rápido todo el rato. Exacto. Corriendo. Y ahí nos olvidamos de ciertas cosas. Llega la noche y dice, no hice tal cosa. Ya, entonces, ¿por qué? Tuvimos esta hiperactividad, tuvimos este bajo control, no nos pudimos enfocar y no teníamos la rutina necesaria y hoy en día tenemos este déficit atencional que afecta bastante en el trabajo, en el rendimiento. Eso te voy a preguntar, si ya no lo cuidamos de niño, empezamos a entender hoy que quizás lo tenemos, porque a lo mejor, ay no, que yo soy volada, es como la típica. Claro, es la típica excusa, sí, soy súper volada. Sí, no, yo soy súper volada, hoy no, ¿qué pasó? Pero ya, entendemos y decimos, pucha, quizás sí, quizás yo tenga algún grado de déficit atencional, que quizás no sea muy alto, pero sí me está afectando, por ejemplo, en el trabajo. ¿Yo puedo acceder todavía a una terapia que pueda ser efectiva? Sí, lo que pasa es que el adulto es muy prejuicioso, así como, no, yo no voy a ir al psicopedagogo ni al psicólogo, no, qué vergüenza. Sí, o no, si yo no estoy loco. Es como lo típico que aún siguen pensando pero mucho sí, y sí lo no lo hagan. No, por favor. No estamos locos. De hecho, la locura todavía no es algo estipulado ya. Pero en sí, sí se puede. Y si de verdad. No es tarde. Nunca es tarde, pero es más largo el proceso, ¿ya? Con un niño es más cortito, con el adulto va a ser más largo el proceso. Y mira, justo volviendo atrás, si entra el niño, se le detectó, ¿tiene cura o siempre tienen que estar pendiente? Porque perdona el parangón, pero para que se entienda, es como el alcoholismo. El alcoholismo, ya, yo me puedo curar ahora, pero tengo que estar siempre atento porque en cualquier momento puedo volver y puedo recaer. Sí, la verdad es que el déficit atencional nos acompaña al igual que otros muchos trastornos ya. Entonces, se requiere que a nosotros, por eso se habla mucho del autocontrol, porque si tengo este autocontrol dominado, también sé que cuando me estoy perdiendo, ya, a ver, enfócate, respira hondo. ¿Qué dejaste de hacer? ¿Cómo estamos? Exacto. Lo que hablábamos cuando yo te decía que bueno que ocuparas el cuaderno todavía, el hecho de tener listas de lo que tengo que hacer en el día a un déficit atencional me ayuda bastante, porque me puedo preparar en la mañana. Me levanto y digo, ya, hoy día yo tengo que ir al canal, hoy día tengo que hacer tal cosa, tengo que ir al banco, lo tengo todo anotado y en la tarde se queda. Ah, perfecto, lo hice. Ayuda mucho. ¿Por qué? Porque estás guiando tu cerebro a hacer algo. Por lo general, bueno, por lo menos yo soy súper metódica así, y eso me ha ayudado mucho en distintos temas laborales, por eso te preguntaba. Precisamente, o sea, dentro de este tema a las personas se le puede ir en contra también, ser olvidadiza. Claro. Entonces, si yo, como te decía recién, ya tengo un niño, lo tengo en tratamiento, este niño va a aprender a autocuidarse un poco y entender. Exacto. Y lo va a hacer de aquí hasta su vida. O sea, ese es el ideal, porque es como eso, nunca se te va a quitar, nunca te va a curar realmente. Sí, otro punto muy importante que tiene mucho que ver con el déficit atencional es el tema de la madurez, ¿ya? Muchas veces nosotros, y era lo que yo te decía sobre la explotación del diagnóstico, ¿qué pasa? Que los niños cuando no son maduros o no alcanzan la madurez a mismo, así como al ritmo de los demás, tienden a ser llamados déficit atencional y en realidad solamente es un ritmo en la madurez. Distinto. Entonces, estos chiquillos también se va ayudando y implica mucho en la autogestión y en la autonomía que el padre le entrega. Así que papitos, no criamos tanto a nuestros niños tan apegaditos, la mamá pollito esa que tengo a mi hijo abajo del brazo, al final igual estamos haciendo un daño, ¿ya? La idea es que vayamos dando tareas desde a poquito. Existen, según María Montessori, tareas que se tienen que ir entregando. Es el régimen Montessori de algunos colegios que les dan más libertad a los niños y empiezan a preocuparse de otras cosas. O como los Bardol, por ejemplo. ¿Bardol? Que entiendo que incluso hacen granjas educativas. Exactamente. Para que los niños tengan su foco de atención, entiendan otra perspectiva de la educación. Claro. Entonces, es necesario que nosotros vayamos entregando tareas según las edades. Tampoco voy a poner un niño de 3 años a lavar la loza,
Pero sí, de 2 a 3 años lo ideal es que recojan sus juguetes, que mantengan las cosas ordenadas. Algunas tareas básicas. Pequeñas, que son básicas, ¿ya? ¿Tais? Perdona que te interrumpa, pero aquí lamentablemente siempre el tiempo se nos hace muy corto. Sí. Y como es un tema muy, muy importante, yo realmente creo que a las mamás, a los papás en la casa, a los mismos niños adolescentes, que lamentablemente no alcanzamos a tocar mucho el tema de ellos, pero ¿alguna recomendación para esas personas que en este momento están en la duda o... Bien, entonces, principalmente para las mamás que somos las que estamos como más tiempo con nuestros bebés, si nos estamos dando cuenta que el rendimiento escolar es bajo, regular, ¿a qué me refiero con bajo regular? Siempre inferior al 5-5, que mi hijo estudia demasiado, que yo me siento con él 2-3 horas a estudiar y no le da y no está dando frutos. Si veo que entre medio que está estudiando se está moviendo, si veo que está en constante movimiento y no logra controlar eso, no es que no quiera, es que no lo logra controlar, acudo al profesional pertinente, ya sea el neurólogo, ya sea el psicopedagogo, para que se les den las ayudas y los las apoyos necesarios. Sí. Te agradezco muchísimo, Thais. El tema realmente da para mucho más, habría sido muy interesante. Sí. De hecho, en la consulta, pues yo trabajo en la terapia, lo que más llega son personas con déficit atencional. Así que pongamos ojo a este diagnóstico un poco abusado para que vayamos disminuyendo un poco la cuota. Sí, precisamente la idea es, y la idea era de tocar el tema hoy, gracias Thais, te repito, era ayudar un poco en la casa para que pudieran detectar y no tenerle miedo también al diagnóstico. Ver qué es el déficit atencional, cuándo sus niños pueden acudir y, como acabamos de ver, también los adolescentes y los adultos. Así es, no nos dé vergüenza. Exactamente. Bueno, Thais, te agradezco muchísimo que hayas venido a hablar todos estos temas con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos volver a tenerte más adelante. Ojalá, pues, para que sigamos hablando de estos trastornos que afectan tanto hoy en día. Exactamente. Gracias, Thais, y gracias a ustedes por su compañía. Esperamos pronto tratar otro tema de interés, otro tema que a ustedes les toque, los mueva en temas de interés.